Llegó el momento del suspenso, señoras y señores. Somos los cazadores de mitos desde la ciudad de Areguá con nuestro invitado Gusti Corbalán y la señorita Perla Bello. Bien, la señorita Perla Bello. Les invitamos a que compartan con nosotros este momento de pleno suspenso del conejo. Nos vamos ya al cementerio de Areguá. Espera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo cerrado otra vez? Acá, venga a la casa. Si el vecino vive acá al lado, allá hay una vela prendida. ¿Dónde? ¿Qué? Acá, de hecho. ¿Y por qué prendió esa hora? Ah, no, porque es un trabajo. ¿Las cosas? ¿Qué? Ah, ¿a mi plazo? Espera, ¿puedo? Porque si hay una vela prendida. Espera. ¿Qué es lo que es trabajo? Allá también se apaga la vela. Se apagó la vela. Por eso te dije, alumbrá la vela y ahora se apagó la vela. Me ha gustado. No me quiero ir su lado. Vamos. Acá, cualquier boludez, no hay miedo. Acá la vela. ¿Vos tenés tu linterna? No. ¿Cómo? Y vamos a dejar esta entonces acá para saber por dónde. Y bueno, y deja entonces esta vela. La vela ajena no hay que tocar, ¿verdad? No, hay que tocar de cada uno. No, yo te dije, bro. O sea, Perla, no es simplemente una velita, ¿no? Perla, no es simplemente una vela. Gustavo, pasa adelante. El mínimo va a tocar la cosa pena. No escucha, chaval. Ya. ¿Dónde nos vamos a ir, Tomón? ¿Acá? A mí esa vela lo que realmente me gusta. Vamos por acá, vamos por acá. Este es el caminito para hacer portón. Este es el camino del portón. ¿Cuál es el camino? Espera, vamos a alumbrar para salir en este camino. Acá está el portón, acá estamos. Vamos a alumbrar por acá. Bien, tranquilo nomás. Legalmente hay mucha sugestión nomás. Todo bien hacia acá, ¿por qué te vas bien? Acá no ven ni pollo, son los machos. ¿Qué pasó? No voy a tocar, boludo. Tiraco. ¿Qué? No voy a tocar. Esa es una cosa fea. Bueno, y deja ya, vamos ya. Que es un despacho, no deja ya. ¿Un qué? Esas cosas que hacen la gente mala. Esperan, si no se aparten, por favor. Juntos. Bueno, yo voy a alumbrar acá. Ahí se ve, cuidado. Dale, genial. ¿Cuál luz? No, hay nada para mí todavía. Gustavo, no hay nada. Vos dijiste que estaba bien espiritualmente. Tranquilo, no pasa nada. No tengas miedo, los otros muertos. No tengan miedo. No puedo hablar. Y vos tenés el micrófono. Acá estamos llegando a hablar. A ver.
yo hacia el uno. Acá, mira, por uno. Hacia el otro lado. Claro. ¡Puta! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¿De qué me tienen miedo? ¡Vamos, vamos, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, no pasa nada! ¡No 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 pasa nada! Hablar de cualquier cosa. Y bueno, vamos a hablar, no sé, dónde nos vamos a ir de semana. Vamos ya, vamos. Vamos a irnos, pero no se vayan a funcionar. Terminó, no pasa nada. Vamos. Aquí no, es culo. No podemos alumbrar allá. No, espera, vos tranquilizaste, no estás a luz. Pero por mi corazón.